Dice, la montaña rusa Dragon Khan cuenta con un looping circular de 10 metros de radio. Montados en un tren con una masa total de 3.000 kilos, tenemos una velocidad de 90 km/h en la parte baja y de 45 km/h en la parte alta. Vamos a ver. El radio me dice que es 10. Y tiene una velocidad aquí de 45. Ponle velocidad final por poner algo. Y velocidad inicial aquí, 90 km/h. Dice, ¿cuánta energía mecánica se pierde por el rozamiento al subir de la parte baja a la alta? Bueno, pues aquí usamos el principio de conservación de la energía mecánica especial. Energía cinética inicial más energía potencial inicial es igual a energía cinética final más energía potencial final más la energía que se pierde en el rozamiento. Eso se llama trabajo de rozamiento. Me piden, ¿qué me piden? La energía mecánica que se pierde. A ver, la energía mecánica que se pierde, tú calculas la energía inicial, que sería la energía cinética inicial, más la energía potencial inicial, y yo te supone que la altura aquí es 0, 0 metros. ¿Vale? Si el radio es 10, la altura aquí es 20. Entonces, la energía cinética inicial es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad la tiene que pasar. Es 25 metros por segundo. Sí, pero yo sé cómo hacer las cosas. La energía potencial inicial es 0 y la energía final es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que te dice tú aquí que es 12,5. Más la masa por G por la altura que es 20. Entonces, tú lo calcula esto y calcula esto. Esto da 937.500 julios. Y esto tiene que dar menos. Se pierde un montón. El trabajo es la energía final menos la inicial. O sea que serían 263.775 menos. Tú hazme las cuentas, ahora lo copias. ¿Cuánto da? Claro, que pierde energía. De rozamiento, pierde energía. Bueno, y luego te pregunto, si en la parte más alta del loop hubiéramos llevado una velocidad de 30, ¿se hubiera caído el tren? Pues lo que hay. Habrá hecho mal las cuentas. A ver. Claro, es que esto da 822.375.
que te conoce la calculadora, ¿eh? Te la conoce, pero bien, pero... Claro, tienes prisa. Mi calculadora. Esa es mía, por mucho tiempo. Sí. ¿Me queda mi mamá? Menos 115.125 julio. Vamos. Me da igual. ¿Cuánta energía pierde? Pierde esa energía, yo la pongo negativa porque la pierde. Dice, si en la parte más alta del loop hubiéramos llevado una velocidad de 30 kilómetros hora, se hubiera caído el tren. 30 kilómetros hora. Vamos a ver. El tren, por un lado tiene una fuerza centrípeta y por otro una fuerza gravitatoria. Entonces, para que no se caiga, la fuerza centrípeta tiene que ser como mínimo como la fuerza gravitatoria. Entonces, ¿qué fuerza centrípeta tiene el tren? La masa por la velocidad al cuadrado partido radio. La masa es 3.000. La velocidad, ¿cuánto era? ¿30 kilómetros hora? ¿Cuánto es? 8.33 metros segundo. Y el radio es 10. Por un lado calcula la fuerza centrípeta, que da, ¿cuánto da? Ah, tengo yo la calculadora aquí. 3.000 por 8,33 al cuadrado partido 10. 20.816,67 N. Y luego la fuerza gravitatoria es el peso. O sea, la masa por la gravedad. Que sería 3.000 por 9,8. 3.000 por 9,8 da 29.400. Pues sí que se cae. Se cae porque la fuerza gravitatoria es mayor que la fuerza centrípeta que hace que dé vuelta. Entonces, como esto tira más que esto, se cae. Es mayor que la centrípeta. ¿Ya está este listo, no?